3, 2, 1, bienvenidas a otro nuevo capítulo, al inicio, día número 1 de nuestro super reto, Reto San Valentín. ¿Cómo estás? Espero que estés supremamente bien. Empieza haciendo este, 1, 2, 3, si no tengo equilibrio me sostengo de algo, 5, 6, vamos, 7, vamos, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, otras 10 por un lado y 10 por el otro. Espero que estés supremamente bien, espero que estés empezando este año como se debe. Ya, ahora sí es verdad, arrancamos nuevo año, nueva semana, nuevo mes, nuevo reto, nuevos propósitos y nuevas metas que sí o sí vamos a cumplir. Todos los años siempre tenemos propósitos, tenemos metas, pero a veces nos quedamos corticos con las acciones que tenemos que hacer para cumplir eso que nos habíamos propuesto en principio, ¿ok? Pero este reto San Valentín nos va a ayudar muchísimo. Nos vamos a concentrar en abdomen, en piernas y en glúteos en este reto, ¿ok? Bueno, ahora haz esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, descanso ahí, paro ahí, paro ahí, paro ahí. Y ahora, marcha, marcha, marcho, 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 marcho. Estamos calentando, estamos calentando. Hoy vamos a empezar con glúteos. Bueno, muchas gracias a todas las personas que me dieron sus buenos deseos. Muchas gracias a todas las personas que están iniciando ese nuevo año conmigo, ese nuevo reto conmigo. Gracias a todas las personas que me enviaron sus mensajitos, que me enviaron sus buenas energías, sus buenos deseos, sus agradecimientos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Sigue marchando, sigue marchando. Y bueno, este año la idea es que sigamos mejorando, la idea es que sigamos entrenando, que sigamos aprendiendo, que sigamos creciendo y que sigamos fortaleciéndonos en todos los sentidos, no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional, a nivel mental, y que crezcamos en lo económico, en nuestra salud, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de familia, en nuestras relaciones laborales, en nuestros negocios, o si somos colaboradores en una empresa, que todo lo que nosotros, en las enfermedades, yo sé que muchas de ustedes están atravesando por temas de enfermedades, que todo eso empecemos a crecer muchísimo, todas esas cosas simplemente sean escollos que quedan relegados porque somos más fuertes que esas cosas. Ahora empieza a trotar, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¡vamos! ¡Vamos! Soy muy feliz de que estemos empezando un nuevo año, ya pasó la fiesta, ya pasó la celebración, muy bonito todo, muy bacano todo, pero ahora sí, ¡despierta! ¡Bienvenida! Bienvenida a la realidad, empezamos. A veces nos dejamos desenfocar o perdemos la visión por celebraciones que son momentáneas y dejamos de un lado lo más importante o las cosas que nos van a ayudar a largo plazo a cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. Entonces ya salgámonos de ese modo fiesta y concentrémonos en las cosas que tenemos que hacer. Sigue trotando, sigue trotando. Primer capítulo del reto San Valentín. Como les había mencionado, entonces, vamos a trabajar glúteos, pierna y abdomen. Nos vamos a centrar en esos tres grupos musculares. Y vamos a entrenar lunes, miércoles y viernes. Aunque les estoy diciendo esto y hay mucha gente que en el transcurso de los siguientes días me habrá preguntado: Adrián, el reto de San Valentín es todos los días. Adrián, el reto de San Valentín es ¿cuántos días? Por Dios, pónganme en cuidado. A mí no me molesta que me pregunten. Pero si yo les estoy diciendo, hey, señoritas, mujeres hermosas, vamos a entrenar lunes, miércoles y viernes, pues hay que poner cuidado, listo. Atención, empezamos con el día número 1. Hoy vamos a hacer nalguitas, glúteos. ¡Glúteos! Vamos a hacerlos crecer. Bueno, 10 segundos más trotando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a empezar. En los comentarios me vas a dejar, me vas a contar cómo te fue. Ya vamos a pesar, tranquilas, desesperadas.
Las desesperadas, empiecen con sentadilla. Hágase 10 sentadillas, pies ancho de los hombros, talones apoyados, lo más profundo que pueda y subo contrayendo glúteo. Hágase de 20 sentadillas de una vez para empezar. Me van a poner en los comentarios, pues, ¿qué hicieron el fin de año? ¿Cómo les fue? ¿Ok? Bueno, hubo un capítulo que montamos el 1 de enero que yo les había dicho que íbamos a hacer una oración, un agradecimiento. Gracias a todas las personas que vieron ese video. Si no lo has visto, pues ahí está mi canal de YouTube, ¿ok? La rutina anterior a esta, ahí lo encuentras en mi canal de YouTube. Y, ¿qué les iba a decir? Bueno, entonces me van a contar qué fue lo que hicieron. Listo, fin de año, cómo estuvo, cómo celebraron, cómo lo recibieron. Y empezamos ahora sí. Primer ejercicio, vamos a hacer esto. Pies ancho, por eso les había dicho que hicieran primero la sentadilla, porque vamos a hacer una, pero sumo. ¿Cómo es sumo? Pies más ancho en los hombros. Esta es una sentadilla tradicional, ancho en los hombros. Aquí lo vamos a poner mucho más ancho. Las puntas de los pies van hacia los diagonales. Hacia los diagonales. Mis talones están todo el tiempo apoyados y mis rodillas van en dirección a la punta de los pies. Listo, hacia allá. Voy a bajar más o menos hasta 90 grados. Si puedo bajar, bajo más. Y cuando subo, la clave en este ejercicio es que bajo, estiro. Miren que estoy elongando toda esta parte interna. Trabajo la zona posterior. Obviamente cuádriceps también están involucrados. Pero los glúteos son los que yo subo y ¡pah! Contraigo. Subo y contraigo. Listo. Puedo utilizar mancuernas, tarros con arena, tarros con agua. Empezamos en 3, 2, 1, nos vamos con 12. Vamos, 1, vamos, 2, vamos, 3. Con mancuerna rusa, normalmente es que yo hago este ejercicio en el gimnasio. Vamos, 5, o kettlebell, mancuerna rusa o kettlebell. 5, 6, vamos, subo, contraigo glúteos. 7, 8. Vamos, 9, vamos, 10, 2 más, 11, y 12. Muy bien, se siente, se siente, se siente. Ok, ahora vamos a hacer esto. Miren pues, me inclino, quería combinarlo, pero, no, vamos a terminar ese primero. Sí tenía ganas de combinar el ejercicio, pero, para que no perdamos como la tensión de este. 3, 2, 1, se fue, 12, 1, vamos, 2, hasta donde pueda. Si no puedo bajar demasiado, pues no bajo demasiado, hasta donde pueda. 3, 4, vamos, 5, vamos, 6, vamos, 7, vamos, 8, vamos, 9, 10, 11, 12. También saben que quiero que me pongan en los comentarios, ¿quién tiene el firme propósito de ponerse más hermosa? Y cuando yo digo hermosa, no me refiero solamente a la parte física, que sí te vas a poner divina en la parte física. 3, 2, 1, 1, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, vamos, 7, sigo, 8, sigo, 9, 10, 11, 12. En todos los sentidos te vas a poner más hermosa, con más carisma, con más energía, con más salud, con más sonrisa, con más seguridad, con más autoestima. ¿Quién tiene el firme propósito de eso? Me lo vas a poner aquí en los comentarios. Tengo el firme propósito de que este reto, de que este inicio de año va a ser para ponerme el triple, 10 veces más hermosa, 10 veces más segura, 10 veces con más autoestima. ¿Ok? Voy a empezar a mejorar ese peso que tengo que mejorar. Vamos, 1, 2, 3, 4, bajo, subo, empujo y contraigo con glúteos, 6, 7, 8, vamos, 9, 10, 11, 12. Adrián, este año sí me comprometo a bajar esos kilitos de más que tengo. Adrián, este año sí me comprometo a subir esos kilitos porque estoy muy delgada. Adrián, este año sí me comprometo a no dejarme atropellar por las demás personas. Llámese papá, llámese mamá, llámese abuela, llámese pareja, llámese hijo, llámese el que está un rango por encima mío en el trabajo. Este es el año que no me dejo atropellar
por nadie más, porque soy una mujer valiosa. Listo, 12 más. ¿Cuántas series llevamos ya con esta? Una, dos, vamos, tres, vamos, cuatro, vamos, cinco, vamos, seis, vamos, siete, vamos, ocho, vamos, nueve, diez, once, doce. Muy bien, se siente que son los glúteos los que están haciendo todo el trabajo, el esfuerzo. Bueno, empezamos. Gorra de Adrián Medellín, camiseta de Adrián Medellín, no sé si ahí lo alcanzan a ver, Adrián Medellín, uff, excelente. Bueno, ahora vamos a hacer esto, vamos a dejar esta hasta ahí. Este es un ejercicio que se puede hacer pesadito si tengo experiencia, si no, entonces cargas livianas, o es más, si apenas estás empezando y eres nueva, hazlo sin cargas, sin peso. No hay ningún problema, ¿ok? ¡Seguimos! Ahora sí, vamos a poner esa posición. Miren pues. Y patada atrás. Patada atrás. Y contraigo mi glúteo. Cada vez que voy a hacer la patada, llego y contraigo. Llego y contraigo. Movimientos controlados, ¿ok? Vamos a hacernos 10 y 10. Otra cosita antes de seguir. Necesito que le compartas esta rutina, este nuevo reto a todo el mundo. Que le digas a tus amigas, a tu hermana, a tu mamá, a tu prima, a tus compañeras de trabajo. Adrián Medellín, el favorito de mis favoritas, está empezando un nuevo reto que se llama Reto San Valentín para piernas, glúteos y abdomen. No te lo puedes perder. Necesito que le recomienden este reto a todo el mundo. 3, 2, 1, 10 y 10. 1, 2, vamos. 3, sigo. 4, vamos. 5, vamos, 6, vamos, 7, en el gimnasio, ¿cómo hago este ejercicio? Con polea, o hay máquina para patada de glúteo o extensión de cadera, vamos, 7, 8, vamos, 9, 10, cambio de lado, vamos, 1, 2, vamos, 3, 4, me sostengo, yo aquí me estoy sosteniendo esto porque es lo que tengo a la mano. Ok, si no, de un muro, o si soy capaz después de estar sin sostenerme. 7, 8, 9, 10. Muy bien. Cambio, baby. Vamos. 1, 2, vamos. 3, vamos. 4, vamos. 5, vamos. 6, vamos. 7, 8, 9, 10. Cambio, sigo. 1, 2, 3, vamos, 4, sí puedo, 5, 6, vamos, 7, vamos, 8, vamos, 9 y 10. Estás muy contenta bailando el fin de año y aquí sí no te veo igual. ¿Qué pasa pues? Sigue, sigue. 1, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, 7, 8. 9, 10, ok, continuo, cambio, 1, 2, 3, vamos, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, descanso. Yo te veía por allá comiendo cerdito, comiéndote los tamales, comiéndote los pastelitos, comiéndote las hojuelas, comiendo, así estaba muy contenta. Ajá. Yo las vi. Bueno, excelente. Aquí, no importa, no tiene nada de malo. Ustedes saben que yo, que Adrián Medellín, hay gente, algunos influencers o algunas personas que también se dedican a este tema de hacer ejercicios, de rutinas. Y te dicen, no es que no puedes comer helado, no es que no puedes comer arroz, no puedes comer papa. No puedes. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si a mí me gusta comerme algo, me lo como. Eso sí, entreno intenso y cuido el resto de mi alimentación y las cosas que yo sé que me hacen daño, las consumo de manera moderada, limitada. Ojo, no estoy aquí diciendo que se empiecen a tragar como locos, como cerdos, lo que les hacen. No, no, moderadito. Si a mí me gusta algo, pues yo no me voy a privar de eso. Ok, 3. Ah, bueno, cambiamos de ejercicio. O pues, bajo el desplante,
su en flexión, ¿ok? Ojo con ese ejercicio. Bajo, llevo pierna atrás, formo un ángulo como de, no tiene que ser exacto, pero más o menos, de 90 grados aquí, rodilla, rodilla, pie, talón, tiene que formo como un ángulo aquí de 90 grados. Bajo, y cuando subo, me impulso desde el talón, ese estímulo o ese empuje pasa a mi glúteo y ¡pah! ¿Ok? ¿Está claro? Empezamos en 3, 2, 1. Vamos a hacer 10 y 10. 3, 2, 1. Vamos. 1. Vamos. 2. Lo puedo hacer con las mancuernitas a los lados. Ok, lo puedo hacer con barra. También lo puedo hacer con barra. En el gimnasio lo puedo hacer en la máquina Smith. Ya me perdí. 5. Vamos. 6. Vamos. 7. 8. Talón apoyado todo el tiempo de la pierna que está delante. 9. 10. Ok. Ah, mírenme. Si tengo un step o una escalita o algo, una sillita, en la medida en que voy avanzando, entre más altico mejor, porque le va a dar más elongación a la pierna, al glúteo, y voy a generar mayor intensidad. Listo, cambio. 1. 2. Muy bien. 3. Vamos. 4. Vamos. 5. Vamos. 6. Vamos. 7. Sigo. 8. Sigo. 9. 10. Descanso. Muy bien. Tomo agüita y seguimos. Oh. Seguimos, seguimos, seguimos. 3, 2, 1, se fue. Vamos. 1, vamos. Controlados. 2, controlados esos movimientos. 3, vamos. 4, vamos. 5, vamos. 6, vamos. 7, sigo. 8, 9, 10, cambio, 1, muy bien, 2, muy bien, 3, atrás, subo, contraigo, 5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10, descanso, ay, 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 empezamos como se debe. Con toda la energía, con todas las ganas, porque sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Soy una persona valiosa, soy una persona valiosa. Estoy lleno de bendiciones porque somos hijos de Dios y herederos de todas sus bendiciones. Seguimos. 1, 2, 3. 4, conciencia muscular, es mi glúteo el que está haciendo el trabajo. 5, vamos. 6, vamos. 7, 8, 9, 10, cambio. Ay, 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 se siente, se siente. 1, vamos. 3, vamos. 4, vamos. 5, vamos. 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Excelente. Sí puedo. Soy un ganador. Me siento maravilloso. Repite eso conmigo. Me siento maravillosamente. Me siento maravilloso. Y cada vez que alguien te pregunte cómo estás, hey, Marta, ¿cómo estás? Dios. Me siento maravillosamente. Y la gente se asusta porque estamos acostumbrados a que digamos ahí más o menos, ahí es regular, bien, ahí. Vamos. 1. ¿Cómo así? ¿Por qué estás tan bien? Porque estoy haciendo las rutinas de Adrián Medellín, el favorito. Vamos. 5. 6. Vamos. 7. 8. 9,
¿Son esas rutinas solamente para mujeres? No, para hombres también. Vamos. Así que puedes entrenar con tu novio, con tu esposo, con tu hijo, con tu hermano, con tu amigo. Vamos. 5. Vamos. 6. 7. 8. 9. Muy bien. Descanso y toma agüita. Muy bien, tomamos agüita. Adrián, a mí no me gusta el agua, te jodiste, porque vas a tener que empezar a tomar agua. Adrián, grosero, no me importa. Mija, si te hace regañar, me toca regañarte, pues. Así no podemos. Seguimos o paramos. Bueno, seguimos. Vamos a mejorar un glúteo, otra recomendación. No se desesperen, tranquilas, mejorar nuestro cuerpo es de proceso, ¿ok? Bueno, seguimos, vamos a la colchoneta y vamos a hacer elevación de cadera a una sola pierna, ¿listo? Lo puedo hacer, vea, si tienen un soporte que no sea blandito, sino que sea firme, lo puedo hacer desde ahí a una sola pierna, así, pa, pa, ¿listo? Pero como la mayoría de pronto no tienen donde apoyarse, la cama, una silla, bueno, de pronto sí tienen, pero es blandito y la idea es que sea algo firme. Entonces vamos a la colchoneta. Vamos a hacer 10 y 10, elevación de cadera, el pie que queda en el piso estás totalmente apoyado, ¿ok? Y hago una elevación y contraigo glúteo. 10 y 10, en 3, 2, 1, se fue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, vamos, 2, vamos, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio, 1, vamos, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, muy bien, conciencia muscular, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, continúo, 3, si puedes, 4, si puedes, 5, 6, 7, conscientes, conscientes, 8, 9, 10, cambio, 1, vamos, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ah, Dios mío, arriba, oh, ¿se siente o no se siente? Por supuesto que se siente. Vamos bien, ¿cuántos ejercicios llevamos? 4, ¿cierto? Ok, listo. Excelente, baby. Excelente, excelente. Ay, ay, ay. Bueno, ahora vamos a hacer lateral. Acá, yo creo que en uno reciente hicimos lateral, pero desde el piso. Entonces vamos a hacerlo aquí de pie. Así, a la 1, 2, listo. Vamos a hacer 10 y 10 por cada lado. Vamos, en 3, 2, 1, se fue. 1, 2, 3, 4, sin exagerar, 5, 6, 7, el otro pie queda totalmente apoyado, 8, 9, 10, me puedo sostener de algo si no tengo equilibrio, 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, 10, vea, si tengo bandas elásticas,
ya saben, me las pongo acá, ahí encima de las rodillas, acá arribita, y hago este movimiento, me va a ayudar bastante. Listo, o puedo hacer esto también. Ya, tengo esta mancuerna, es que no tengo donde sostenerme acá, entonces te la pongo acá, una, dos, ven, qué fácil. A veces se enredan ustedes y no saben cómo trabajar y cosas tan sencillas. Bueno, vuelvo. ¿Con cuál había empezado yo? Con esta. Una, dos, tres, vamos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, sin exagerar, diez. Una, dos, tres, cuatro. El otro pie del piso está 100% apoyado. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Cambio. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, descanso ahí. Tomo agüita. Tomo agua. Ok. Hombre, vamos a hacer esto. Voy a traer. Bueno, no, lo voy a hacer desde acá, sí. Vamos a hacer pantorrillas, ¿sí? Hace días que no trabajamos pantorrillas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es? Me puedo sostener de algún bastón, un muro, algo. Hago, elevo, bajo controlado. Elevo y contraigo mis gastrocnemios. Así se llaman esos músculos, gastrocnemios. Mucha gente me pregunta mucho por las pantorrillas. Los gastrocnemios, la función que hacen es elevar el talón. Entonces, ¿cómo vamos a traer gastrocnemio? Pues en función del drop que hace, elevación. Si lo hacemos de pie, vamos a trabajar más gastrocnemio, que son los gemelos o esta bola que vemos acá, que todos tenemos. ¿Sí? Algunos por genética más grandes, algunos por genética más pequeño, algunos por genética no tienen que trabajar y tienen meras pantorrillotas de unas bellezas, y otros nos toca más complicado. Y cuando lo hacemos, no se desesperen, si quieren hagan sentadilla mientras les explico eso. Y cuando hacemos la elevación de talón desde la silla, en el gimnasio también hay unas máquinas para hacerlo sentado. Cuando hago esta elevación desde acá, sentado, pa, pa, estoy trabajando más otro músculo que está por debajo y que participa ahí en sinergia con gastrocnemio, que se llama sóleo. ¿Listo? Entonces, acá en esta posición también trajo gastrocnemio, pero dándole prioridad al sóleo. Y si trajo de pie, pa, lo va a dar prioridad al gastrocnemio. Están esos dos ejercicios. Hay máquinas, lo puedo hacer en la prensa, en la Smith, en la libre, como si fuera a hacer una sentadilla, pero me pongo la barra acá y solamente hago la elevación. Bueno, ya uno se las inventa, pero son esos dos movimientos básicos. ¿Qué hace eso? No cree que es que, no, ¿cuál será el ejercicio? Son esos. ¿Listo? Vamos a hacer 15 repeticiones, empezamos. ¿Saben qué? Hagan sentadilla ya. Disculpen, que es que fui por algo para tener un poquito más de equilibrio. Listo, 15, vamos a hacer 15. En 3, 2, 1, vamos. 1, muy bien. 2, subo y contraigo. 3, vamos. 4, ojo, no me impulso con los... Con los brazos acá no me impulso, no, no. Esto es solamente para que me equilibre. 3, vamos. 4, vamos. 5, muy bien. 6, vamos. 7, 8, vamos, controladas. 9, vamos. 10, sigo. 11, vamos. 12, subo, contraigo duro. 13, vamos. 14, y 15, descanso, 10, 9, ¿cómo vamos ahí? Muy bien, 5, 4, 3, 2, 1, 15 más, se fue, vamos, 1, vamos, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, vamos, 7, 8, muy bien, 9, vamos, 10, sigo, 11, 12, 13,
14, 15. ¡Oh! Se empieza a sentir y empiezas a sentir que te están quemando esas pantorrillas. Bueno, seguimos. 15 más. 1. Muy bien. 2. 3. 4. 5. Vamos. 6. Muy bien. 7. Muy bien. 8. Muy bien. 9. 10. 5 más. 11. 12. 13. Ay, ay, ay. 14. Y 15, ¿cuántas llevamos? ¿Sientes que te queman? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Pues me acuerdo una vez que me mandó una suscriptora, hizo el video, se están grabando cuando están haciendo esta en otro de mis videos anteriores, y lo estaba haciendo con la mamá, y yo decía, ¿sientes que te quema? ¿Sientes que te quema? Y entonces la señora dijo, siento es que me voy a, no voy a decir la palabra, pero sentía que iba a, ir, que iba a ser del 2. Esa es la sensación que se siente, vamos. 1, 2, 3, 4, vamos, 5, vamos, 6, vamos, 7, vamos, 8, 9, 10, 11, 12, vamos, 13, sigo, 14 y 15. ¿Qué puedo hacer también? Las que me siguen desde hace mucho tiempo saben que yo que les recomiendo acá las mancuernitas para que me generen peso. Hago acá, me las puedo poner acá, me las puedo poner acá, ¿ok? Entonces peso también puedo utilizar acá. Bueno, seguimos. Vamos. 1, sigo. 2, continúo. 3, sigo. 4, vamos. 5, 6, sí puedo, 7, sí puedo, 8, sí puedo, 9, contraigo, 10, 11, 12, 13, vamos, 14 y ¿cuántas llevamos? ¿Cuántas llevamos de esas? 4, 4 o 5, yo creo que llevamos 4, ¿cierto? Seguimos, seguimos. La pantorrilla, como es un músculo que está trabajando todos los días, mira, yo estoy aquí caminando, está trabajando la pantorrilla. Me voy a parar de esta silla, está trabajando la pantorrilla. No sé, estoy conduciendo el auto con los pedales, la pantorrilla siempre está trabajando. Entonces, vamos, una, es un músculo que está acostumbrado al trabajo, es aguanta cargas altas de trabajo, entonces lo puedo trabajar unas 3 veces por semana. Incluso día por medio podría ser una opción si las tengo muy rezagadas, pero con movimientos completos y buenas contracciones. ¿Listo? 4, 5, vamos, 6, vamos, 7, 8, 9, 10, 11, controlados, 12, no se desesperen, 13, vamos, 14 y 15, muy bien, descanso, 10, 9, 8, 7, 6, ¿cómo vamos ahí? Muy bien, estaba revisando el tiempo, que no se me vaya a parar la grabación. ¿Cómo vamos con el audio? Muy bien, tranquila, no se desesperen. Yo sé que muchas dicen, ay Adrián, eso no me gusta, hay que hacerlo, mija, hay que hacerlo, mijita. 1, 2, 3, vamos, 4, vamos, 5, 6, 7, en el gimnasio hay máquinas para trabajar pantorrillas, si no tengo, si no voy al gimnasio, pues mira lo que hago desde la casa. 6, 7, vamos, 8, 9, ay, 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 10, 11, 12, 13, 14, vamos a hacernos dos más. Ay, ay, ay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Vamos. 2. Es hermosa ahí entrenando, haciendo las elevaciones. Excelente. Me gusta, me gusta, me gusta.
4, 5, vamos, 6, vamos, 7, muy bien, 8, muy bien, 9, 10, 11, ay, 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 12, 13, 14, 15, descanso, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15 más, últimas 15, últimas, últimas, últimas. 1, 2, 3, vamos, 4, 5, vamos, 6, muy bien, 7, vamos, 8, vamos, 9, ok, 10 controladas, 11, 12, 13, muy bien, 14 y 15, muy bien, descanso, colchoneta, ay, 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 pierna derecha sobre la izquierda, mano derecha a la derecha, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Recuerden, no es cantidad, sino calidad. Cambio. Pierna izquierda sobre la derecha, mano izquierda a la izquierda, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, rodilla al pecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rodillo, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. Oh. Mira, apenas estamos empezando, primer día, ¿cómo te fue? Primer día, excelente, te felicito. Eres una mujer muy hermosa, eres una mujer muy hermosa, pero te vas a volver 10 veces más hermosa con esas rutinas, con el reto San Valentín. Día número 1 y yo estoy aquí para cuidarte, para decirte lo hermosa que eres, para consentirte, para ayudarte, para que entrenemos juntos, para que ingreses aquí a este espacio conmigo, que es mi casa, y me dejes ingresar a tu casa también. Gracias. Ok, bueno, posición de poder y agradecimiento y decimos gracias. Gracias, Padre Celestial. Empezamos nuevamente. Empezamos de la manera en que se debe. Empezamos bendecidos con vida, con salud, con abundancia, con prosperidad, con ganas de entrenar, con ganas de crecer, con ganas de mejorar nuestra salud, con ganas de mejorar nuestras finanzas, con ganas de mejorar nuestras relaciones, con ganas de mejorar nuestra seguridad, con ganas de mejorar nuestra esencia, nuestro espíritu. Gracias por darnos la oportunidad de un nuevo comienzo, de un nuevo inicio. Eso demuestra el amor que nos tienes. Sabemos que depende de cada uno de nosotros el que tomemos buenas o malas decisiones. Gracias, gracias por esta super rutina y escúchanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y que Adrián Medellín siga estando en nuestras vidas. Amén. Y empezamos como se debe. Como se debe. Sígueme en YouTube. Suscríbete a mi canal en YouTube si no lo has hecho. Ahí me encuentras como Adrián Medellín. Recuerden que las que sean nuevas, no solamente tengo este reto San Valentín, pues que estamos iniciando apenas. Si tú entras a mi canal, yo creo que tengo más de 300 rutinas totalmente caseras. Algunas opciones tengo para hacerlas en el gimnasio. Y si ustedes entran y van a la sección de listas de reproducción, tengo listas de reproducción para piernas, para glúteos, para abdomen, para hombros, para espalda, para quemar grasa, cardio HIIT. Bueno, diferentes rutinas que tengo ahí muy recomendadas para todas ustedes que yo sé que quieren mejorar desde la casa. ¿Ok? Sígueme en Instagram si no lo has hecho, Adrián Medellín. Activa las notificaciones en Instagram, mándame tu saludito por interno, en Facebook me encuentras como Adrián Medellín Entrenamiento. Ok, recuerden que las preguntas, inquietudes, preferiblemente por Instagram. Ok, los saluditos o preguntas muy puntuales, muy, muy específicas, me las pueden hacer por cualquier parte, pero cuando son preguntas muy amplias, es decir que la respuesta es muy, pues sí, es amplia, mejor por Instagram, me queda más fácil contestarles por allá, listo. Sígueme en TikTok, Quiet y Odyssey,
gracias, gracias por estar aquí conmigo en este nuevo año, en este nuevo mes, en esta nueva semana, en este nuevo día, en esta nueva hora, en estos nuevos minutos. Les mando un abrazo muy fuerte. Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero. Ah, bueno, ojo, lo que les dije. Compartan esa rutina con todo el mundo. Compartan esa rutina con todo el mundo. Listo. Y recuerden que la clave principal es una buena ingesta de proteína, priorizando las proteínas provenientes de los alimentos. La misma recomendación que les di en el capítulo número 1 de mi reto pierna glúteo. Ahí les di las recomendaciones de la alimentación y les sirven para este reto también. Para este reto también. Te quiero mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.